Buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Vamos, no me digas que ya estamos con lo del sonidito, tío. Pues nada, se ha bugueado de nuevo. Ahora. Se había bugueado otra vez, tío. ¿Por qué se baja esto? Baja solo, tío. ¿Por qué? No lo sé. Se baja. A 4,2. Pues nada, vamos a empezar. Todo sea que no se vuelva a buguear otra vez. Nada, vamos a continuar. A ver si conseguimos ya avanzar lo suficientemente rápido. A ver, pistas. Hemos dicho que ya solo nos quedaban dos cadenas de misiones. Esto bajo. Para mí, no para vosotros, para mí. Si nos queda la de por la noche de la fiesta y la de la central eléctrica. Además está todo hecho. Yo creo que no nos queda mucho más que hacer, pero... Venga, vamos allá. Vamos a ver qué nos depara esta línea de misiones. Y ahí, si fuera esta la penúltima y luego solo nos quedara la de la fiesta, estaría guay, porque ya entonces seguramente en dos o tres días podríamos terminarnos el juego. Que tengo pendiente, que es por lo que tengo prisa por hacérmelo y por eso estoy jugando un poquito menos al Seven Days to Die. Así que te dieron mi puesto. Tengo pendiente el Cyberpunk 2077, que por favor, tengo unas ganas. ¿Cuánto tiempo? Por curiosidad. Tendrás que vivir con esa duda. Por ahora. Venga, además estamos aquí cerquita, o sea que podemos hacer la misión bastante rápida. Tenemos aquí un poquito de residuo. No voy a rechazar. Aunque ya a estas alturas del juego ya me da un poco igual el residuo, la verdad. Como eres un soplapollas, me toca currar hasta que te mueras. Escúchame bien, te he dejado un regalito enfrente de la mansión Dorsey. Tardé media puta hora en el perro y todo. Si me matas, es todo tuyo. Si te mato yo a ti, me voy de fiesta. Date prisa, cabrón. ¿Dónde era eso? Aquí. La caja que hay frente a la mansión 12 lleva mi nombre. Seguro que es una trampa. Hombre, pues claro. Un eternalista dejará abierta la puerta al garaje de la oficina. Bueno, yo me voy a ir a por la... Debería estar disparando o snipando. Una de dos. Yo voy a ir directamente a hacer la misión. Es aquí abajo, además. O sea, que de lujo. Es que aquí abajo no he ido nunca todavía. ¿Qué es esto? ¿Hay tantas cajas aquí rollo dominó? Pulsar. ¿En serio, tío? O sea, si hago esto... Bueno, no, vamos a hacerlo. Yo no lo he puesto. Qué bueno, ¿no? Eso juraría que eso lo había visto en el tráiler del juego. Pero pensaba que era una forma de matar a un visionario. Muy guay, muy guay. Eso estaría guay que el juego te permitiera que fueras tú el que hiciera ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ya sería mucho pedir. Pues otra entrada. Y... un tejadillo al que me pueda... Mira, por ejemplo, esto. Pues no era eso lo que pretendía, desde luego. No era eso lo que pretendía. Esperemos que no nos maten así muy fácilmente. Y
palabras hieren. Algo de curación estaría bien, ¿eh? Voy a subir arriba del todo, ¿no? Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Esto no es una puerta, pensaba que era una puerta. Observar. Ah, vale, vale. Siempre en el primer piso, ¿eh? Sus piezas, sus reglas. Bueno, aquí alguien habrá, ¿no? Digo yo. Tiene pinta de que alguien de Ion está redecorando. Nadie escucha. Parece que no hay nada, ¿no? Creo que no hay nadie, ¿eh? De la duda yo registro todo, que nunca se sabe. Ella, ¿qué pone ahí? El minuto 62, Juliana Blake. Con tantas pasiones increíbles, ¿cómo gestiono el tiempo? Tengo mucho cuidado de no perder el tiempo y no usar el logro desbloqueado, conoce al enemigo. Tengo mucho cuidado de no perder el tiempo, pero los días siempre se me han quedado cortos. Me muero de ganas de tener una cantidad infinita. Dado mi sorprendente éxito, de que me arrepiento más. Me cargué unas cuantas relaciones para poder llegar hasta aquí. Hay una de ellas que me gustaría haber podido conservar. Cuando me di cuenta de que contaba con una visión superior al resto de la humanidad, la palabra escrita... ¿Cuándo me di cuenta? Joder, una pregunta, estoy tonto. La palabra escrita es la dueña de mi corazón. Hay mucha gente como John Black Riff. ¿Qué libro, canción u obra me llega más profundamente? Llevo lo de no tropezar dos veces con la misma piedra. Vale, ¿y eso de qué me sirve? ¿Sirve para alguna pista de algo? No creo. Mío personal ejemplar. Y no, o sea, tengo que buscar algo aquí. Ejemplo, esto. ¿Qué tal? Estoy aquí con uno de los tipos del programa Ion, el doctor... El doctor Krisik. ¡Ah! Quedan poco más de 18 semanas para el primer día. Estoy documentando mi preparación, Juliana. No creo que haya nada más. Ahora va la gran pregunta. ¿Cuándo podrá arreglarme la voz? Señor Spicer, tengo los resultados de su prueba. ¿Mi voz? Vamos, doctor, sé que usted conoce mis temazos. Y echo en falta la tonalidad aterciopelada que he tenido siempre. La vida eterna, vivir siempre, el tour de regreso. ¡Venga, vamos! No es así como funciona. Es verdad que en el último tour se nos fue un poco la olla. No sé si disparo a un fuego artificial. Tres usos horarios y cantidad de drogas. Pero para eso está Ion, ¿no? Para rejuvenecer. Frank. Sí. Tiene la voz de un ángel. Y los órganos de un hombre que le dobla la edad. ¿Verdad que sí? Cuando se entre en el entorno orgulloso. Controlado con Ion, no se va a volver más joven. Doctor, le confieso que las palabras que ha elegido compartir no son para nada de mi agrado. Su voz es su voz, señor Spicer. Nunca volverá a sonar como antes. Sin embargo, eso no quiere decir que... señor Spicer... ¡Que le den a esto y que le den a todo! ¡Se acabó la preparación! Vale, no tengo que hacer nada más aquí, ¿no? Sí. Es que sí. ¿Qué más tengo que hacer, amigo? Lo que sé, amigo. ¿A
ahora, madre mía, lo que le ha costado. Echarle construido el Moxie, el radioscopio de láser y desafío contra el reloj. Eso no tiene nada que ver. Pues aquí hay algo más que hacer y yo no lo... Ah, mira, 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 mira. Ahí está. Compañeros, confidentes, aliados, amigos, hay muchas formas de llamarlo, pero ellos son los que se encargan de ayudarte en los malos momentos, de expandir tus horizontes y de sacarte de grandes aprietos. Te hacen más débil, te traicionan. Arrebatan oportunidades de crecer, de demostrar tu fuerza y tu voluntad. Al más, ya no le importan en absoluto tus amigos. Ahí guarda el vacío, la soledad. La única constante eres tú. El resto es todo escoria. Vale. Ahora sí, ¿no? No. Algo más. Algo más. Pues yo no veo una mierda, tío. Lo hemos leído. Botella, botella. Nada. Mira, aquí hay un documento. A Cole y a mí nos preocupa lo mismo. A la mayoría de los palurdos que reclutó Eon para la isla les falta un hervor, pero no todo el mundo puede ser como la doctora Wenji, ni siquiera como Egor Serling. Líderes les hace falta quien los siga. Esto nunca se pondrá en marcha. Es como tiene que ser Frank el locuaz. ¿Se puede encender o algo? Ya lo hemos escuchado. Tampoco tengo muy claro si simplemente es información lo que tengo que buscar. Amigo, sé que este juego no es nada amable, pero... Dios, es que no me queda nada más por ver. O por detrás, a lo mejor. Pues no sé, tío. Me estoy perdiendo algo, tío, pero no sé qué es. Yo cuando la cosa se pone tan estúpida no me gusta, es la verdad, tío. O sea, porque ¿qué pretendes que busque más? Es que la habitación ya la he visto entera, tío. ¿Tengo que volver en otro momento y no me estoy enterando o cómo va la movida? ¿Y cuál es la pista anterior a esa? Seguro que es una mina de información. ¿Sí? Pues... que puedo, tengo que subir más arriba o algo de eso, puede ser. Diversión eterna no tiene ni puta gracia. No, tío. Tengo que hacer. No sé, tío, yo de verdad que es que hay veces que es como, tío, no lo pongáis tan complicado porque es que se vuelve una locura el juego, tío, de verdad, o sea... A ver qué es esto, yo qué sé, por probar. Está restringida. ¿Hola? ¿Hay alguien?
exclusividad. A lo mejor quieres alguna contraseña. Ah, mira. Esto yo creo que ya. Sí, esto ya lo había leído yo anteriormente. La ventana ya la hemos visto. Aquí hay otro. El documento también está leído. No quiero tener que acudir a internet, por favor. ¿Qué es lo que me falta por leer? Dios, si lo he leído todo, si no hay nada más. ¿Qué es lo que me falta por leer? Debería haber un botón, tío, que dijeras, oye, mira, estoy hasta las narices. Dime qué tengo que hacer. Vamos a ver, yo entro por aquí, ¿no? Y nos encontramos. Este mueble que no tiene una mierda. Esto que ya lo hemos reproducido. Joder, madre mía, chaval. Un papel ahí, tío, que si no lo ves de lado, vamos. Katrina Piszczek, directora científica. Acceso al RAC. Según las órdenes del mariscal, se ha confiado una clave para acceder a la instalación en el RAC. Dicha clave es cardiólogo. Ah, pues mira, eso es para entrar en la parte de abajo donde acabamos de pasar ahora mismo. Mariscal expresó sus temores de que un solo bloqueo sonoro no ofrece la suficiente seguridad. Ahora sí, ¿no? ¿Pensabas que te lo iba a poner fácil? Ya me he enterado de dónde te escondes. Sí, ¿y qué quieres? ¿Un pin? ¿Una puta fiesta de enhorabuena? Estás... En el núcleo. ¡Ah, venga ya! Casi había llegado. No, todavía estás muy lejos. Mira por la ventana. ¿Ves ese ojo gigante? Soy yo. Así que te ocultas a plena vista. Ah. El problema es que lo veo todo, Capitán Van. Veo jugadas que no se te han ocurrido aún. ¿Ya puedes buscar una escalera? No hay escalera, ¿verdad? Sí, correcto. ¡Mierda! La primera vez que invades con Juliana te da un poco de lore. Lo que pasa es que no se grabó bien y no lo pude luego subir a internet. Pero básicamente es como que ella... O sea, tú sales, eres ella, ¿no? Y antes de invadir estás como en tu casa y de repente aparece otra a tú... Y esa otra tú, como que tiene acceso a una especie como de habitación extraña, negra, infinita, con rectángulos. Parece como Matrix. Y es como que eso es las veces, pues supongo que yo he intentado destruir el bucle. Ella tiene como esa información. Es que estaría guapo volverla a grabar. Ahora ya con el código nos vamos a meter para acá. Por cierto, antes de nada, las pistas. Sí, o sea, tal cual. Cardiólogo. Muy bien, a ver qué hay en este rack. Aquí hay que buscar. Encontrar una contraseña. Y Juliana no está ahí, vale. Entonces tengo que investigar, ¿no? Es un cohete a reacción. ¡Oh, qué guapo! Raquietoplano. ¿Qué produce? Tenemos novedades. ¿Lo sabía? General, según mis hombres, la anomalía alcanzará su pico antes de la fecha propuesta para la demostración. Así que hay que adelantar el plan 6 semanas o la probabilidad de lograr una fisura con éxito se reducirá al 16%. El equipo RAC ha confirmado que cumplirá el plazo si omiten el asiento eyector, el sistema de soporte vital y la absorción de impacto del tren de aterrizaje. El piloto, el teniente... perdón, lo van a ascender por esto. El capitán Colt Van está informado y sigue dispuesto para el vuelo al 110%. Oh, hemos sido nosotros los que hemos usado eso. Palabras que seguimos adelante. Úselo para impresionar a la comisión. Disculpe que no le haya llamado enseguida, pero esto es muy delicado y puede que tenga la línea pinchada. Vale. Caso de colapso de la anomalía, ataque enemigo, fallo catastrófico de los sistemas o cualquier otra emergencia, la central eléctrica del complejo funciona como un enorme fusible, cortando suministro a todos y cada una de las siguientes instalaciones. Puesto Tidebarf, puesto Yasen, puesto Soba, puesto Akar.
instalaciones de la Operación Horizonte. Eso es HZN. Horizonte. Cuentan con suministros independientes, recurren a la red energética local. Es posible restaurar el suministro mediante el gestor de energía que hay en la sala de control de la central eléctrica. Vale, pues el código ese es lo que nos Entiendo interesa. Que ¿no? Juliana no quisiera que entrara. Les daré caña a las demás estaciones para ver qué nos ha dejado Horizonte. Vale, el RAS me llevará al núcleo, la central, el código 57 me vale. O sea que yo... Ya no hay nada más, ¿no? RAC está protegido por un sistema que requiere 3 contraseñas. Vale. A ver, vamos a las pistas. ¿Ha abierto alguna nueva? Se tiene que haber abierto alguna, ¿no? Porque... no. Las mismas. No sé. ¿Será algo profundo a... océano? Buceador. No, no, no. Seguro que es algo militar y poco original. Bomba. ¿Y esto qué es? ¿Tengo que ir ya? Pero entonces, espera un momento, vamos a ver. Sí, me está mandando para afuera, pues nada, vámonos. Habrá que conseguir la información en otro sitio. No puedo subir más. Vamos para arriba. Vámonos. Rápido y eficaz. Bueno, 22 minutos tampoco ha sido tan rápido, pero... pero bueno, tampoco hemos tardado demasiado. Sí. Venga, a ver si conseguimos hacer por lo menos esta cadena de misiones entera hoy. Está en casa ni en la oficina. Es como si quisiera evitarme. Juliana se ha escondido en la antena que alimenta el bucle. Para atraparla necesito el rack, que está dentro de una cámara con contraseña. Esta isla está repleta de búnkeres antiguos. Hora de cavar. Qué guapo. Es que las cinemáticas son guapísimas y son súper sencillas, pero son guapísimas. Vale, pistas, ¿no? Hay que hacerlo por la mañana. Luego tenemos la de la fiesta de las narices, que nunca la logramos hacer porque siempre pasa algo. Pues... venga, ya que estamos de noche, vamos a hacer... vamos a hacer esta otra vez. Por tercera... la tercera vara vencida, ¿no? Si la otra vez es que es porque se suicidó el visionario. No sé qué sucedió, pero se murió él solo. La palabra clave es Zeus. Vamos a ver. ¿Por qué puertas mejor? Esa es la primera pregunta que uno hay que hacerse. Tal vez sea mejor por aquí, ¿no? No, mejor por la otra. Tengo que ir bordeando. Bordear y entrar por la ventana. Podríamos entrar por el otro lado por probar. Espérate, venga, sí. Vamos a probar... entrar por el otro lado, a ver qué pasa. Vamos a tardar más, pero... a ver, yo esto lo debería poder... no hackear, pero sí desactivar, al menos, ¿no?
uno ahí. ¿Ah? Hola. Tengo información de alto secreto. ¿De qué se trata? De alto secreto, te digo. Dímelo ya, joder. Vale, vale. El mejor sitio para ver los fuegos es... junto al escenario. ¿Qué? Pero no puedo... ¿Qué? Pero si va a ser una pasada. Menudo frío estoy pasando para buscar a Colt. Más vale que sea una pasada. Deberíamos atraparle vivo y atarle a los cohetes. ¿Qué dices tú de matarme a mí? Vale, el problema... Sí, es verdad. Es que el problema de ir por la izquierda es que no... Tenemos que pasar toda la zona esta de mierda. Alexis Dorsey, visionario y principal inversor del programa Neon. Tengo que hablar un momento con los invitados de la fiesta La Matanza de los Corderos de esta noche. ¡Enhorabuena, bella! Os recuerdo que traigáis el accesorio requerido y un apetito voraz. En caso contrario, no podréis entrar. Lo digo en serio. Somos los lobos del mundo moderno y esta noche nos saciaremos. Vale, yo creo que esto lo puedo pasar directamente. Buenas noches, damas y caballeros. Al habla Frank el Locuaz. El sol se esconde entre los acantilados de Black Reef, pero no os preocupéis. Aún nos queda mucho que ofrecer. Es hora de mirar hacia la bahía. Para todos y cada uno de vosotros, y desde el fondo de mi corazón, traigo un espectáculo que os quitará el hipo. ¡A encender la mesa! O ese de ahí arriba me va a ver, yo creo, ¿eh? Me ve, sí, me está viendo, pero me da tiempo a recargar. Tanto de noche. Vale, lo mismo. Vamos a hackear cosas. Vale, vamos a ir. Tenemos que ir para allá. Vamos a ir por este lado. Uy, casi nos pilla. Obviamente está cerrado. Vale, vamos a ir lo más por la izquierda posible. ¿En serio? Pronto ya. Recárgame. ¿Dónde estás? Voy a subir a algún sitio alto para ver. Yo creo que lo he visto pasar. O no, era un copo de nieve. Cualquier movimiento sospechoso. Vale. No parece que venga por aquí por ningún lado, ¿no? Ahí por hacia ese tejadito de ahí. Vamos a entrar por el lado izquierdo. Borracho, podemos ignorarlo. Esta Juliana creo que es NPC. Puedo subir ahí arriba de una manera. Yo creo que no está tan bajo, ¿no? Sí.
estamos alto. Hay que seguir por aquí. Pues esta zona parece como que... Por lo menos hay como menos peña, ¿no? Y desde luego Juliana por aquí, si, no, si viene, la pillamos. Tenemos que seguir hacia allá. Los armaritos estos, muy bien, ¿qué significan? Bueno, a ver, yo podría... Sí, por ahí, por esa ventanuca. Ah, pues por ahí entré la otra vez. Sí, 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 sí. Es que es mejor ir por este lado, ¿cierto? No hay nadie, ¿no? Que estemos dentro de la mansión, pues Juliana, pues no, no es tan rival, ¿no? Es más fácil que te pille por aquí. Vale. Sí, era aquí donde estaba además la movida, tío. Se pone insoportable si bebe de la botella. Dice que sabe a meada. ¿Qué sentido tiene eso? Si yo le pegara un tiro a eso, ¿eso activaría algo? No, no se da por aludido a nadie, ni... Dorsey, seguir para allá. Gemía, entiendo el bucle con dolor de espalda, pero vale la pena. Me acuerdo que aquí una vez me mató Juliana hace tiempo. Una de las primeras veces que me invadió. Hay un tío, creo, no sé. Estoy a tope de munición. Y por ahí podemos seguir avanzando, ¿eh? Ah, me dice que ya es como que aquí, o sea que... Acabo de poder. Entonces no es el poder de Grayskull. Ah, sí, el problema de esto era que esto está petadísimo, sí, cierto. Si nos dejaran echarles una mano. Ay, mía, ¿no? O sea, que si yo uso el, si uso el nexo ahí, me voy a cargar a un montón de gente. Que si está toda esa peña ahí, está claro que... ¿Qué? No me digas que ese era... Tío, qué mala suerte, ¿no? La suerte hemos tenido, o sea, la tercera vez que venimos aquí a este mapa y la tercera vez que pasa algo. Tanto de noche. ¿No vienes? Ay, pues yo diría que esto estaba cerrado hace como 5 segundos, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Pues venga. ¿Qué estaba haciendo? Vuelve tras reiniciar el bucle, claro. Otra vez, tío. Si es que... Bueno,
porque está claro que es por aquí, pero no por ahí exactamente. Recupera salud al infligir daño a los enemigos. No. No se aguanta tanto el tío, claro. Un ingenio. Dorado. Bueno, pues mira, no hemos logrado la misión de nuevo. Pero... yo qué sé. Hemos matado por primera vez. Mucho ego, poca neurona. Fácil, ¿no? Ignorantes. Espérate, yo tenía que pasar por donde, por aquí. Por ahí no, por aquí. O sea, que el tipo este está normalmente en esa zona. Eso también está bien saberlo, ¿no? Para ahorrarnos problemas. Mira que hay ahí, Lila. Hay un ingenio. Por cierto, Juliana, tío, nos está como ignorando un poco, ¿no? Tengo que ir a la antena, obligatoriamente. ¿Qué sentido tiene eso en el bucle? Vamos a ir ya con la escopeta por si viene de repente... ayer. A ver, la antena está a 69 metros hacia allá. Mala dirección esa, pero bueno. Voy a saltar. Ah, ya sé dónde está, donde la ponen siempre. Al lado de mi casa, básicamente. Quiero subirme arriba. Está la antena. No parece que no vea nadie. Tenemos aquí a un amiguito, ¿qué? ¿Ha visto? ¿Quién nos ha visto? Bueno, no le veo yo a quién nos ha visto. ¿Hola? Amiga Juliana, ¿dónde estás? Raro que no nos haya pillado, ¿no?
Pues nada, Dem. Iremos a lo nuestro. ¿Otra vez a ellos? Ah, mira, ahí tenemos a ese. ¡Menudo bodrio de día! Cada vez que cierro los ojos veo esa puta cara. Tenemos a otro. Y la nuestra salida está o ahí o ahí. O sea, que nos da igual cualquiera de las dos. Por si acaso. Paseo fuegos artificiales, sí, sí, no me mola nada. ¿Nadie? De lujo. Mierda, me he equivocado. ¿Cómo es? Aquí. Pues no sé qué ha pasado con Juliana, pero Juliana no estaba, ¿te? No nos ha molestado en ningún momento, ¿no? Vale, has matado a un visionario y te has escabullido. Venga, ahora tenemos cosas para imbuir. Interesantes, yo creo, ¿no? Las mejoras de bloques como parpadeo. Si atacas mientras usas éter, o sea, invisibilidad, apareces brevemente, pero el efecto sigue activo. Oye, pues este mola un montón, ¿eh? Pues lo quiero. Y esto, por ejemplo, pues no lo quiero. Ay, qué pena, porque yo no voy a dos manos nunca. Hostia, pues es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, pero... Adiós, amigo. Una pena, ¿eh? Ya me habían dicho que eso podía pasar, que los dorados luego no tenían por qué ser demasiado buenos. Vale, a ver. Por ejemplo, este, este y este no los quiero. Si inflige daño a un amigo, tarda más en comenzar a regenerar. Este no lo podríamos quedar. Lluvia de balas. Yo creo que todos estos te... Este sí que lo voy a imbuir. Para de aquí. No. No. Este no sé si lo tengo, así que por si acaso. Mecha larga. Los explosivos enemigos tardan mucho más en detonar. ¿Puede ser que esto sea lo que me ayude a que no me exploten las movidas? Voy a imbuir por si acaso.
A ver, esto tampoco, ni este. Recibe menos daño cuando tiene gente cerca. Viento y marea. Venga, un montón. Vamos a imbuir este y este. Comenzar otro día. La cuestión es los dos motores esos. Cuando tengamos que, porque seguro que eso es una misión. Vale. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Venga, vamos a hacer una última misión. Es esta, que es por la mañana, además, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Que no lo he visto. Consigue una buena cantidad de residuo. ¿Por qué está como bloqueado? Le das un salto doble, regeneras poder. Aquí hay dispositivos desde el horizonte. Me da mucho más daño cuando tienes poca salud. Aquí tenemos dos de hackeador: hacker maestro y hacker a distancia. Este. Vamos a llevar puesto de momento. A probarlo. Regenera mucha más salud total. Regenera salud tan rápidamente que quizás hasta rejuvenezcas. Pues venga. Esta por... No sé por qué tengo esto. Vale. Hemos dicho que el complejo. Tenemos que hacer exactamente qué. El rack. Muy bien. A ver qué es el rack. Bueno, ¿qué es el rack? No, el rack es el aparato ese, ¿no? Vale, objetivos. Láser acilita, eso todavía nada. Láser ese no lo voy a conseguir nunca. El rack me llevará el núcleo del estabilizador. Ese es el objetivo. Y punto. ¿Y quién hay? Cabina de reparto, pero yo eso no... Por allí. A lo mejor sí que es mejor ir por aquí. Ve a un amigo. Voy a ir por fuera, que sitios interiores así no me molan. Aquí nadie se da por aludido. Cada uno a su rollo. Tengo que ir para allá. O sea, que yo creo que vamos a intentar pasar de largo más o menos. Aquí ya no hay nada más, ¿no?
es que el cacharro es enorme. Quiero daros personalmente la bienvenida al... El aparato del bucle... Quedan pocas horas para las festividades de esta noche, así que sal... De 7 metros. Todo es inoportuno, si tengo que ir por aquí, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor puedo rodear, pero... Vamos a intentar. ¿A ti te pagan por hacer esto, hombre? Porque a mí ni de cuenta. Sí, yo creo que por aquí mejor. ¿Qué dices? Vale, tenemos que ir ahí enfrente, ¿no? ¡No te escondas! ¿Me ha visto? ¿Me ha visto y quién me ve? ¿Qué? ¿Contándote? ¡Tengo hermano! ¿Qué dices? Visto tan rápidamente. Espero. Es que la escopeta es algo a tener muy en cuenta, ¿eh? Afuera. Ando a alguien por aquí. Te ha entrado donde estaba yo hace un milisegundo. Casualidad. Ahora tenemos que cambiar el ingenio de recarga a recarga más rápida, porque si no tardamos un montón. Que creo que aunque es por aquí, no es por aquí. Voy a entrar por otro lado mejor. A ver, no me lo sé todo de memoria, claro. Se me lo iba a cargar ahora mismo. No me ha servido de mucho a ese. Estable, mis cojones. Si no fuera por el bucle, este sitio se caería a cachos. No he venido a hacer amigos. No. Este arma, desde luego, es medio juego, ¿eh? Ametralladora sigilosa esta. Se encuentra donde está el de la invisibilidad, de hecho.
todo limpio. Vale, tenemos que, si no recuerdo mal, activar los motores estos que había aquí abajo, ¿no? ¿Qué suena, tío? ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Vamos! Te falta materializar las puertas. Son la percepción. No hay puerta, ¿no? ¿Qué haces ahí de cháchara? ¡Calla y empuja! ¿Qué están haciendo? Colaboraba con cierto laboratorio de armamento experimental muy prestigioso. Y a Wendy, perdón, a la doctora Eva. Paso de ellos. No hay corriente. Sí, tenemos que activar el... Suponía que era una fiesta, joder. Había una batería por aquí. Joder, mira que estar haciendo esto con la pasta que tuve que pagar. Arriba, ¿no? Propio control del bucle. Dicen que el Prey es tan bueno, tío, porque realmente yo creo que tiene que ser una mezcla entre Dishonored y este juego, ¿no? Porque este juego, Dishonored vas como más al grano, ¿no? Vas a intentar hacer unos objetivos que es matar peña normalmente y tal, pero aquí tienes que montarte tú, tus cosas y... Hay que currárselo, ¿no? Y el Prey, como lo que dicen, ¿no? Que el personaje principal es el jugador, el segundo personaje principal es la propia estación. Me encuentro muy bien. ¿Tú crees que esto está roto? El interruptor no hace nada. ¿Has probado a apagar y encender? Sí, me he leído el puto manual. Me deja la batería ahí de momento. ¿Los generadores llevan baterías? No te has leído el puto manual. Como solo a esta gente, ¿no? ¿Un generador que necesita energía para generar? Lo flipo. Ya hemos puesto la mejora de... Del poder, se me ha olvidado. Pues si mato a ese sí que no le ve nadie, ¿no? Se había vinculado todo el mundo, tío. Se ha quedado uno suelto. Vale. Pero no hay nadie más, ¿eh? Pues, tía, suele haber poca gente. Mis cojones. Si no fuera por el bucle, este sitio se caería a cachos. Justo me estaba viendo. Un amigo.
Imperial 2. Ah, que tenemos que poner esta movida. Anda, amigo. Muy bien. 203, 204, ¿no? Entonces la movida es que yo esto... Potencia redirigida al complejo. Reduciendo potencia. Ah, ¿no? Lo que tengo que hacer, ¿no? ¿O qué? Voy a ir al rack, tío. Voy señalando aquí. Cuidado. Potencia cero. Necesita más potencia. Cuidado. Potencia. Cuidado. Potencia cero. Pero yo puedo recargar el... motores siguen encendidos. Bueno, o sea, tengo que irme a los otros motores. El cargador ahí. Munición de gran... Joder, no estoy encontrando munición de la ametralladora chica, tío. El problema es este. Lo tenemos que volver a intentar, obviamente. Entonces... balas no hay por aquí, por ningún lugar. Obligatoriamente. Vamos a ver, ¿esto cómo se hace? Vale, para desarmar, da igual que lleve el Hack-O-Matic o no lo lleve, ¿no? Por lo que veo. Yo recojo. Charmo esa. Siguiente que podríamos desarmar va a ser ese de ahí, yo creo, ¿no? Uf, pues acabo de pensar que si eso hubiera bajado y hubiera tocado el láser, a lo mejor hubiera explotado, ¿no? Perfectamente. No llego fácilmente, ¿eh? Tengo que subir aquí. Bueno, llego. Llego, tío, no llego. Porque encima está la ametralladora ahí tocando las narices. No, pues tengo que ser uno de estos aquí, ¿eh? No sé si este a lo mejor... Estoy muy cerca, ¿eh? Joder, chaval. El rollo. No por la muerte, ya sabemos que la muerte no importa, sino porque hay que repetir, si no, tío. Y no mola nada repetir. Hay que recordar que tenemos ahí a la amiga ametralladora.
este va a ser más complicado. Este y esa también. Supuestamente la invisibilidad me permite cruzar líneas de estas, no lo sé. Pero bueno, vamos a ir invisibles por si acaso. Una mierda que la ametralladora esa, tío, me está tocando las narices, este. Hackear. Ahí está. De lujo. Vale, nos queda. Queda ese que está ahí. Está ahí. Lo puedo desactivar desde este lado. Y este de aquí, que también. ¡Hala! Y bueno, las bombas son las del otro lado. ¿Dónde pusimos la batería? La batería. Tendría que estar aquí abajo. He hecho con la batería. Juraría que la había dejado por aquí, tío, pero... ¿Por qué no? Vamos a buscarla. Aquí no hay ninguna, ¿no? Que no lo voy a encender porque seguro que el sonido me va a molestar. Y vamos a intentar primero desactivar estas. A ver si podemos de alguna manera. Vamos a intentar dar la vuelta por aquí. A las de las nuestras. Supongo que esto está aquí para algo, ¿no? Digo yo. Uf. Hey, una ya del tirón. Por este lado no parece que haya ninguna, ¿no? Mal rollo, tío. Es que es muy mal rollero. Esta misión es muy mal rollera, tío. Ahí, por ejemplo, tenemos... Ahí justo... Ahí hay una, mira, ¿ves? La movida es que yo esto... Va a explotarte. No mola, tío. No mola nada. Voy a intentar a ver si subiéndome yo que sé al aparato, venga. Estoy muy cerca de... Hay una mina aquí, justo. Pero yo que sé, a lo mejor por estar... Estar desde arriba...
mejor no nos... Tío, no me parece nada justo, ¿eh? En serio, no sé cómo hay que hacerlo, pero cada vez lo tengo más claro. No sé cómo se hace. A ver si podemos por lo menos... llevar uno. A ver si pasa algo. Tío, ¿cómo se hace para no activar eso? Invisibilidad ni nada. Ni no ni nada. Vale, segunda palanca. Cuidado, potencia insuficiente. Supongo que no ha funcionado. Cuidado, potencia insuficiente. Necesita más potencia. Sí, pero yo no hay nada más que activar ya. Aquí hay algo que me he perdido. Más motores, pero que no hay más motores, tío. Hay un ingenio en todo el medio, no sé ni cómo se llegaremos saltando, ¿no? Pero aquí, a lo mejor que si tiro por aquí hay más cosas, no lo sé. Yo juraría que esto yo ya lo he visto, pero... botecitos de curación no vendrían nada mal, ¿eh? Y ahí. No, pero estoy bien. Está ya de nuestra parte. Porque está agachado. Vale, se puede ir por aquí. Ya me confío tanto de... Power Station. Acabar, Skolt. Estoy a tope de munición.
a llevarnos uno por si acaso. Vale, ¿me dejas coger lo que hay debajo, amigo? Vale, por ahí no se puede ir a ningún lado, por ahí tampoco. Simplemente es por aquí, Power Station. Esto lleva al mismo sitio, yo creo. Se carga. Sí, estamos en el mismo sitio, claro. Pues no sé, tío. De contraseñas del rack deberían estar por ahí. Pues yo creo que lo he hecho mal y que tengo que volver a hacerlo de alguna manera. Vamos a meternos de todas maneras en el en la puerta esa que se abre. Es eso de allí. Complejo desconectado. Aumentando potencial. Capacidad actual 300 unidades. Ah, mira, que si quito eso puedo meterle. Ah, mira, mira, ahora tenemos 300. Este. Potencia reducida, Abdam, reduciendo potencia. Capacidad de restante. Abdam. Y ahora yo quito a este. Aumentando potencia. Capacidad actual. Ahora meto a este, ¿qué pasaría? Ah, mira, pues para que no se nos abran todas las cadenas de emisiones, ya está. Será mejor con energía. Potencia reducida, Bahía de Carl. Bahía de Carl. Bahía de Carl. Vale, porque esta era la de los tortolitos, si no recuerdo mal. Entonces, han abierto aquí unas cuantas, ¿no? Digo yo. No. Sí, están. Puesto de Janssen, puesto de Sova y puesto de Acker. Son todas las puertas que nos hemos ido encontrando, básicamente. Vale. Son por la mañana siempre. Potencia redirigida a APTA, reduciendo potencia. Claro, que nos pide que nos vayamos, ¿no? Sale por allí. Vamos a salir por aquí, ¿no? Peña, ¿eh? Aquí había peña, creo. Las moscas. No arriesguemos. Lo he hecho. Bueno, pues otro día muy provechoso también ha sido hoy. Puesto, sí, sí, tenemos que ir a los otros lugares, porque el de la puerta esa yo creo que era el de los tortolitos, pero no los dos visionarios que se están liando. No. Ah, mira, da igual si es al mediodía, por la tarde o por la noche, puedo ir en cualquiera de los tres momentos, pues de lujo, porque es justo ahora es mediodía, así que... Pues lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que es un buen momento, pues llevamos además 1 hora y 20, que es más que suficiente. Pues, como siempre os digo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por vernos, ya sea aquí o en YouTube, en diferido o en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. Y aquí os esperamos para otro día jugar a este maravilloso mundo de los videojuegos, el octavo arte, algún día se reconocerá. Y nada, que tengáis una buena semana, un buen fin de semana, que seáis felices, que os vaya todo lo mejor posible. Y nos vemos otro día. ¡Hasta luego!